Pues muy bien, recordemos que en campaña el petrismo, tanto los que están en el Senado como el presidente Petro, cabalgaron sobre las desgraciadas noticias que indicaban de masacres en Colombia. Todo el tiempo llevaban el control y le decían a Colombia cuántas personas perdían la vida por cuenta del accionar criminal en todo el país. Accionar criminal que en la gran cantidad de ocasiones se debe en gran parte a precisamente el narcotráfico, que de modo de vendetta cobra la vida de tantas personas en nuestro país. Pues muy bien, hicieron campaña cabalgando sobre esas muertes y diciendo que el gobierno Duque permitía que mataran a tantos colombianos. Pues ahora que están en el poder, desde el 7 de agosto, ya estamos a 30 de agosto, pues cuando menos van 11 masacres en el gobierno Petro y el silencio es absoluto por parte de esos que hacían campaña con los muertos. Pues muy bien, ahora le reclamamos para que digan alguna cosa, aunque ya salieron a explicar que era imposible echarle la culpa al gobierno Petro, que tan solo llevaba unos días en el poder para poder resolver un problema que llevaba más de 8, 10 o 15 años, porque según ellos el primer gobierno en la historia de izquierda es el de Gustavo Petro y resolver los problemas de toda la República de más de 200 años no se soluciona en unos pocos días. Esa es la excusa con la que han salido. Pues muy bien, hemos ido conociendo de primera mano los informes que está presentando Indepaz, que ha dicho que Colombia en lo corrido del año lleva 72 masacres y cerca de 12 masacres en el gobierno de Gustavo Petro. Recientemente se supo de tres comuneros del resguardo indígena San Lorenzo en Caldono, departamento del Cauca, que fueron asesinados con varios impactos de bala. De acuerdo con Indepaz, esa es la masacre número 72 que se registra en el territorio nacional en lo que va del 2022, por lo que esa organización le hace un llamado al gobierno de Petro para que refuerce las labores de restablecimiento de los derechos de los campesinos y la población indígena en el país principal afectada con estos hechos delincuenciales. Pues muy bien, por fechas, el 12 de agosto del 2022 se ocurrió una masacre en Maicao, La Guajira, número de víctimas 3. El 12 de agosto también en Cimití, Bolívar, número de víctimas 3. El 15 de agosto en Toro Valle del Cauca, número de víctimas 4. El 19 de agosto en Bogotá, número de víctimas 4. ¿Recuerdan ustedes las personas que aparecieron en bolsas negras? El 21 de agosto en El Bagre, en Antioquia, número de víctimas 3. En Buga, Valle del Cauca, número de víctimas 3. En Bogotá, número de víctimas 3. El 25 de agosto. El 26 de agosto en Cumbal, Nariño, 3 víctimas. El 27 de agosto en Cúcuta, norte de Santander, 4 víctimas. En Barranquilla, el 27 de agosto, 3 víctimas. En Caldono, Cauca, el 28 de agosto, 3 víctimas. Esto es parte de ese registro que hay que llevar de cuántas víctimas están cobrando la violencia en Colombia por estos días cuando estamos en el gobierno de la vida. De hecho, en las últimas horas en el departamento del Cauca la violencia sigue cobrando vidas. Se reportó la masacre en las veredas de Yarumal, Igual, o zona rural de Caldono, de tres jóvenes identificados como Jefferson Dizunene, de 17 años, Edward Dizunene, de 24 años, y Gerson Andrés Nene Seti, de 18 años. De hecho, doctor Fernando, pues esta es la más reciente, el más reciente hecho de violencia que se reporta en el país. Entre tanto, ya desde el Congreso de la República se plantea hacerle moción de censura al ministro de la Defensa, porque se lo han pasado haciendo anuncios espectaculares en contra de la misma seguridad, como mover a la policía del Ministerio de Defensa, como suspender los bombardeos contra los grupos terroristas en el país, y cómo dar la orden de no hacer erradicación forzosa de la coca en Colombia. Mientras todos estos anuncios se producen, hay masacres en Colombia que siguen cobrando la vida de los colombianos. Ave María, por Dios, masacre también en Cartagena ayer, masacres y masacres, violencia, el narcotráfico, que es el combustible que alimenta todas las guerras y que está siendo muy bien tratado por este gobierno. Habrá en este momento ¿alguna partida, algún grupo de erradicación forzosa de cultivos ilícitos? Creo que no, ¿verdad? No, porque la orden fue suspender toda erradicación forzosa. Así que
no habrá ninguno de esos más de 100 grupos móviles que había dejado instalados el presidente Iván Duque para erradicar forzosamente la coca en el país. Y ni hablar de la erradicación aérea, que es la más eficiente y la menos peligrosa para quienes la ejecutan. ¡Ay, Dios mío! Muertes y muertes por todas partes, masacres. Esto es espantoso. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.